Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra partida del primer juego de Super Mario Bros. En el Super Mario All Stars para el Super Nintendo. Bueno, la vez pasada había hecho una partida en el modo principal, en el modo normal. Bueno, y la vez y también, como ya me pasé el juego en la dificultad normal, ahora me toca jugar en modo difícil para... Sí, antes de jugar al siguiente juego de Mario. Así que, como les prometí, voy a jugar el modo difícil. Así que, vamos allá. Como verán, para un solo jugador me ponen encima. En el mundo 1 una estrella me ponen arriba. El mundo extra, como el modo de juego extra, me lo ponen. Así que, bueno, no perdamos más tiempo. Comencemos. Hey, empezamos con 24 vidas. Lo más curioso. Empezamos con 24 vidas en vez de empezar con... Sí, en vez de empezar con 3. Me quedo con el contador de vidas de la vez pasada. Ah, ya me salté. ¡Epa! Los bichos. Estos... Bueno, son los mismos como pasa en el modo difícil de la versión original. Acá los Goombas son reemplazados por estos bichos negros que nos van persiguiendo cuando nos ven. Los Koopa Troopas son más rápidos también. Así que también hay que tener en cuenta muchas cosas en este modo difícil. Bueno, hace un par de meses también había subido en la versión original el modo difícil. Por eso... A pesar de que lo estoy jugando de vuelta más que nada para completarlo todo, el juego, todo el compilado, o sea, todos los juegos. Acá estoy yendo, como verán, en este primer nivel. Estoy yendo... ¡Ay! ¡Maldito! Ya empezamos mal este mundo. Pero bueno, igual pasé el primer nivel con Mario chiquito, pero lo pasé. ¡Ah! La verdad... ¡Qué manera de empezar! Nivel 1-2 ahora. Con una estrella. El modo extra. Y nunca jugué este modo difícil en esta... en Super Mario All Stars. Es la primera vez que juego el modo difícil en este juego. Bueno, esto no lo voy a agarrar, así que lo dejo pasar. Toma. Pero igual es lo mismo que en el modo... el juego principal, por eso no lo practiqué. A pesar de que no lo practiqué, decidí sí subir este modo. Modo difícil por primera vez jugando en esta versión. Pero recupera Mario de fuego. Por fin. Igual tengo un montonazo de vidas, de las vidas que me sobraron en la partida anterior. Acá voy a romper el muro, otra vez, para que se vea el bonus. Dale, ahora sí, sigamos. Sí, el problema de este juego es que Mario sigue saltando cuando rompe los bloques. ¡Ay! Me salteé. Bloque de monedas. ¡Ay! Bueno, no importa. Las plataformas son más chiquitas. Pero nada va a evitar que yo termine el juego en modo difícil. Ahí está. Sin tomar atajos, obviamente me lo voy a pasar. El juego... sin hacer trampa. ¡Ah! Bueno. La parte de abajo toqué, pero bueno. Ahora... 1-3. Me disparan 1000 balas. Como en el nivel 5-3. Y los niveles son repetitivos en el modo difícil. Son lo mismo que los niveles que siguen en el modo normal. Solo que
solo que te los ponen para que hacértelo más difícil, para hacértelos más difíciles. Como verán, me acaban de tocar. Sos Bilbala. Toma. Bien, ahí llegué. Pasé sin problemas. Hay que ver cómo me irá en el castillo. Algunas veces voy a perder, algunas pocas veces, mejor dicho. Bueno, el castillo yo sé que es igual al del mundo 6. En este modo difícil. ¡Ay, ya otra vez! Me achicaron. Mario, cuando es chiquito en este juego, los sprites son un poco parecidos a los del Super Mario Bros. 3. Se ve. Mario se ve igual de chiquito. ¡Esa! Ahí lo tira el Bowser falso. Y rescatamos al primer Toad. Sí. Pasamos el primer mundo, ya. No perdí ni una vida. Bueno, logra el mundo 2. Vamos a jugar. Empezar. En modo difícil. Tengo una vida. Flor de fuego. Estos bichos no los puedo matar con bolas de fuego. Lamentablemente no se pueden matar. Ahí está. A ver si podré agarrar todas las monedas. Hay que ver. Ah, la nube es más chiquita encima, de este modo difícil. Ay, me quedó una. Bueno, no importa. Champiñón, o sea. Bien. Ahora saco 6 fuegos artificiales. Porque para saber cuántos fuegos artificiales van a salir cuando pasas de nivel, dependiendo del tiempo. Si el tiempo termina en 1, sacan 1. Si el tiempo termina en 3, sacan 3 fuegos artificiales. Y si sacan en 6, como verán, 6 te ponen. Esa es una buena forma para saber cuántos fuegos artificiales van a aparecer al final de cada nivel. Ahora el nivel acuático, otra vez. Este juego, los bloopers, la verdad es que estos se ven rosas en vez de blancos. Algo que me olvidé de decir. Son rosas en vez de blancos en este juego. Toma, igual con Mario de fuego, nadie puedo parar. Bueno, si toco a los enemigos, me pueden parar nada más. Toma, ahí está. Ay, 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 no, maldito. Chip chip, me quitó. Power up. Bueno, no importa. Igual todavía. Igual yo soy bastante bueno en el juego. Nadie me va a matar. Así que vamos a ver. ¿Cómo sigue? Acá este nivel 2-3, que es el mismo del mundo 7. Uy, casi. Casi perdí una vida.
¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Me quitaron, me golpearon aquí. Cuidado. Bueno, igual ya llego. Sí, llego. ¡Sí! Con Mario chiquito, pero llegué. Ahora el castillo del mundo 2, me toca. 2-4, que es el mismo del mundo 5. Con esa barrera de fuego grande, al principio. Bien. ¡Ay, otra vez! No, me golpearon. Pero bueno, ahí pasé. Esa maldita bola de fuego me cagó. Bien, pero igualmente pasé el mundo 2. Y siempre me están golpeando en este modo difícil. Siempre me golpean. Pero bueno, ahora el mundo 3. Pasamos. Este mundo nevado. Pone nieve. Este remake. A ver, vamos a entrar. Igual ya recupero la flor de fuego. Bien. Bien, vamos a salir. Ahora sí. Ahora hay que ver si ahora me aparece la vida. No, no me aparece. Qué raro. La versión original me aparece la vida que estaba ahí oculta. Bueno, martillo. Maté. Vamos a subir. El bonus de las nubes. Otra vez. Encima con la nube chiquita. Me ponen. Ay, me quedó una. Una moneda. Nada más. Igual gané una vida ya por monedas. Creo que ya tengo 30 vidas. Sumando las de la partida anterior. Así que... ahora vamos a ver. Cuando me muestren el... las vidas. A ver. Nivel 3-2. Sí, tengo 30 ya. 30 vidas. Ay, otra vez empecé tirando bolas de fuego. Mal. Voy a intentar conseguir otra vida con el truco que les mostré. Agarro la estrella para que se me vaya el efecto. Ajá, la agarré acá. Hay que hacer rápido para tocar a la tortuga, porque las tortugas son más rápido, van más rápido en este, en esta versión, a diferencia del modo fácil. En este modo los enemigos son más rápidos, a excepción de los hermanos martillo, de los bloopers, de los restos de enemigos. Si los bichos y las tortugas son así. Empezamos. ¡Ay! ¡Uy! No. Mal movimiento. Hice un salto en falso, fue esto. Hice un salto en falso y me caí. Por frenar me pasó. A ver.
Ay, se levantan rápido también las tortugas cuando las piso. Cupa trupas. A ver. Toma. Llegó, sí. Ya el tercer castillo. Bien, tres fuegos artificiales. A ver cómo me irá en este castillo, que es lo mismo que en el modo fácil, no cambia nada. Así que no voy a tener problemas. Sí, es lo mismo, casi. Llegué con Mario de Fuego al final. Bien, lo maté. Ese Bowser falso. Y pasé el mundo este con Mario de Fuego. Mira qué bien.